Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Tenemos hoy la visita de Ana Lucía Mayorga Gross, quien es estudiante de maestría en ciencias de alimentos. Además es profesora e investigadora del Centro de Investigaciones en Tecnología de Alimentos y de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica. Ana Lucía, bienvenida a Conciencia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por compartir con nosotros este importante tema de fermentación del cacao con una estrategia metabolómica. Y yo me veo obligado, Ana Lucía, a preguntarle qué es esto de estrategia metabolómica. Bueno, la metabolómica es una disciplina que, que se incorpora dentro de las áreas de las ómicas. En este caso. Genómica, es... proteómica, todo ese rollo. Correcto, correcto. En este caso, lo que estudiamos son propiamente los metabolitos, que son moléculas muy pequeñas y son la última expresión de lo que son los genes. Empezamos en los genes, donde tienen toda la información de, de los organismos vivos que se va expresando, por ejemplo, en proteínas y finalmente en, en estas pequeñas moléculas que se llaman metabolitos y que intervienen en todos los procesos de, de regulación y de, de los organismos. ¿En qué se diferencia de la alimentómica? La alimentómica, en realidad la metabolómica aplicada a los alimentos propiamente. Entonces integra todo lo que es eh, ciencias de analítica, ¿verdad? química analítica, nutrición y demás para ver cómo se relacionan los metabolitos eh, con, con los genes luego de ingerirlos. Eh, esa es una aproximación. Otra aproximación es cómo intervienen los metabolitos o cómo, cómo cambian luego del procesamiento de algún alimento, ya sea procesamiento térmico. En este caso estamos estudiando particularmente la fermentación, eh, entre otras. Ahora, ahora que usted menciona la, la fermentación y cuando estaba preparando un poquito el tema, me llama la atención que utilizan fermentación en el cacao para obtener alta calidad de este producto. Ex, explíquenos, por qué, porque hay una connotación negativa relacionada con fermentación. Entonces, explíquenos el proceso propiamente de, de fermentación. Ok, en el caso del cacao, la fermentación es clave. Eh, realmente en, es en esta etapa donde el Para cacao, la producción de chocolate, todo, todo, eh, eh, la obtención de chocolate ha, ha pasado por un proceso de fermentación del cacao. Correcto, de hecho. Siempre, sí. todo, sin excepción. Sí, porque en la fermentación se, se generan precursores de aromas y sabores que ya en el tostado se convierten en, en ese sabor rico que, que esperamos del cacao. Eh, puede ser amargo puede tener algunos compuestos aromáticos más frutales el, la, el, es una amplia gama de, de compuestos que se generan pero que nacen durante la fermentación propiamente ahí tenemos una serie de cambios bioquímicos muy importantes eh, desde eh, hidrólisis de proteínas por ejemplo polimerización de algunos otros compuestos más de tipo polifenoles verdad. Claro. Este, y todos estos cambios nos permiten obtener la calidad final de, del cacao. Entonces, ¿qué hay que hacer diferente para obtener alta calidad de cacao? Si, si, si siempre hay fermentación involucrada. Bueno, la fermentación se puede hacer de, de distintas maneras, ¿verdad? Eh, ahí tenemos lo que son controles de temperatura. La temperatura, el grado de oxigenación, digamos, en la masa fermentativa, eh, tienen mucho que ver con lo que vamos a obtener al final eh, los tiempos también que, que se deja digamos hay cacaos hay variedad de cacaos que tienen un proceso de fermentación más largo otros tienen un proceso más corto como los criollos y dependiendo de lo que de estas condiciones que uno eh, vaya provocando incluso de la misma, de los mismos microorganismos que se vayan incorporando y fermentan el cacao así va a ser el, el, el producto que se va a obtener esto es parte de su proyecto de, de maestría. Ana Lucía, explíquenos cómo, cómo encaja, digamos, uh -huh. esta, esta idea de la fermentación del cacao dentro de su proyecto de, de tesis. Eh, digamos que todo este proyecto de investigación que, que estamos realizando en el CITA, en conjunto con CIPRONA, que ha sido fundamental, eh, es como una etapa preliminar a la investigación que, que pretendo seguir más adelante con mi tesis. En realidad... La idea es eh, lograr optimizar eh, la parte de fermentación con base a los compuestos que se van generando y también eh, proponer alternativas de consumo de cacao. Es decir, no necesariamente tenemos que seguir siempre la misma vía de fermentarlo tanto tiempo con tales condiciones para obtener eh, chocolate, por ejemplo, que es el producto más importante de cacao, sino también, ¿por qué no? Eh, proponer nuevas formas de valorización de, del cacao ya sea cacao raw que ahorita se está se está empezando a consumir que es sin fermentación o con una fermentación baja que esto se está dando eh, con base en, en la calidad o el valor que tiene a nivel funcional entonces parte de esto es lo que estaría incorporando en mi, en mi proyecto en de proyecto tesis, tesis. Sí. hablando de estas pruebas de fermentación ustedes las realizan en una variedad costarricense en una de Trinidad y Tobago uh -huh. Y un clon del Cati. Explíquenos por qué estas tres variedades, propiamente dichas. Ok, eh, En el caso de el clon fue por por un convenio, una colaboración que se realizó con el Cati, ¿verdad? Que ellos han ido desarrollando. En el caso de la variedad de Trinidad y Tobago eh, también se dio debido a una colaboración en conjunto con el CIRAD que ha fomentado esta estos en estudios con el CIRAD de Francia sí, ah, okay. correcto un centro de investigación sí un centro de investigación eh, de Francia que ahorita les les comentaré un poco más eh, que ellos han estimulado y han sido pieza clave también en este proyecto de cacao eh, se hizo en conjunto con un, un instituto muy importante en Trinidad y Tobago de investigación en propiamente en cacao eh, que ellos también realizaron las pruebas de fermentación allá bajo las condiciones establecidas y nosotros hicimos todo el análisis acá, de, ya de la parte metabolómica. Y también para incorporar... Eh, la, variedad costarricense. La, la variedad costarricense. involucramos a, a un productor local, entonces que es una mezcla de variedades criollas, eh, locales de, específicamente. Y, de ¿y cómo, ¿Cómo se seleccionó, digamos, esta variedad costarricense en particular? Esta en particular fue porque venía de otro proyecto de investigación. Se, han estado, se ha estado estudiando, en, eh, digamos, unido a, a otro proyecto de investigación y para complementar estos resultados nosotros quisimos incorporarlo a nuestro estudio. El estudio proyecto. previo me imagino que así analizó varias variedades de cacao. Sí. Y llegó a la conclusión de que esta era la mejor. Eh, pues sí. Digamos, varias variedades de la zona de Upala. En realidad han estado. Eh, dándole seguimiento a cómo son las prácticas eh, de fermentación, la calidad del cacao que se va generando, pero más desde un punto de vista eh, extensionista, digamos. Entonces nosotros claro. vinimos a complementar con una parte más analítica eh, a nivel de investigación. Perfecto. Permíteme hacer una pausa, Ana Lucía. En el siguiente segmento vamos a tener un compañero de, de Ana Lucía hablándonos de la parte metodológica que ellos siguen en el Centro de Investigación en Tecnología y Alimentos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la fermentación del cacao con una estrategia metabolómica. Y como lo anunciamos en el segmento anterior, ahora nos acompaña el doctor. Fabricio Bayán, él es investigador también del CITA Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos, también profesor de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica y además investigador del CIRAD en Francia. Fabricio, bienvenido a Conciencia. Muchas, Muchas gracias. gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué es esto del CIRAD en Francia? El CIRAD es un centro internacional de investigación eh, en agronomía para el desarrollo. Y es un centro en el sur de Francia que trabaja solamente con productos tropicales. Y yo, eh, mi, mi especialidad es en frutas tropicales. Entonces, estamos diferentes investigadores repartidos en, trabajando en conjunto con... Eh, instituciones de investigación en los países tropicales y aquí estoy eh, en la Universidad de Costa Rica desde hace 14 años ahora. 14 años. ¿Hay un convenio firmado entre un ambas instituciones. Un convenio, efectivamente. ¿Pertenece, ¿Pertenece al Ministerio de Agricultura del gobierno de Francia? Exactamente. ¿Es, ¿Es del, del gobierno? Es, es gubernamental, es una entidad de investigación gubernamental y nosotros nos interesa eso, trabajar con productos tropicales. O sea, el, 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 el centro de investigación está creado para... Productos tropicales. Exactamente. Obviamente la historia, es un poquito largo hacer la historia, pero es, eh, Francia tenía muchas eh, colonias, eh, entonces siempre Francia ha tenido mucho interés en trabajar con eh, productos tropicales. Entonces cuando ya eh, ocurrió la descoloniza, descolonización en los años 60, ese centro se mantuvo. Es uno de los únicos centros en Europa dedicado exclusivamente a productos tropicales. Qué interesante. Uh -huh. Hablemos un poquito de la metodología en, en consecuencia con lo que estábamos hablando en el cemento anterior con, con Ana Lucía. Desde que ustedes reciben la semilla, ¿interesa que, que nos explique desde que ustedes reciben esa, esa semilla, qué hacen este, bueno, el, en este enfoque? Perfecto. El, el trabajo obviamente de Ana Lucía es entender un poquito lo que pasa en los procesos tradicionales. Correcto. Tradicionalmente, como decía Ana Lucía, se fermenta el cacao. Lo que pasa es que depende de las regiones, hay unos que los fermentan dos días, tres días, cuatro días, cinco días, bueno, ahí y hay calidades diferentes. Lo que pasa es que nosotros vimos que muy poco se sabe de lo que ocurre durante esa fermentación. Entonces, una estrategia era intentar ver qué pasaba a nivel de esos pequeños metabolitos que, como decía Ana Lucía, son los que interactúan, por ejemplo, son los que van a dar el sabor, son los que van a dar hasta la calidad funcional para la salud del cacao, etc. Entonces, la, el, el cacao normalmente cuando se recibe se mete en unas cajas, tradicionalmente en unas cajas grandes de madera y ahí se deja fermentar. En realidad, lo que está alrededor del cacao es esa pulpa, que es medio dulce. Si la gente que conoció ahí cómo es el cacao, cuando lo, lo saca uno de la. No sé cómo se llama en español la parte. Incluso hay gente que se la come. ¿esa sí, pulpita? se la come esa pulpa. En, hay algunos, en no, no, algunos países no, no, hacen hasta jugos eh, frescos de imagino, esto. Claro. Es este, esta pulpa que es rica en azúcares que va a fermentar. Pero entonces va a fermentar, la temperatura va a aumentar y mata la semilla. Y entonces en esa semilla, al morirse, hay ciertas libera enzimas que van a cortar. Los, los compuestos que hay ahí. Entonces aparecen muchos productos, pero muy poco se sabía de esto. Entonces, luego de que eso sencillamente se deja fermentar, luego se saca la semilla y generalmente se, saca el, se seca al sol. Y ya, y ese es el producto que se exporta o que se que, que llega a, los, a las chocolateras. Para, para, para casualmente. Para hacer el, hacer chocolate, el chocolate. Es decir, eh, toda en la semilla y hacen el chocolate. Pero ya el... Se recibe, se mete en esas uh, cajas de, 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 de madera, se fermenta, se seca el sol y ya la semilla está estable y se vende. Hay, hay, hay tres variedades que nos comentó Ana Lucía. Sí. El proceso de las tres variedades exactamente es el, exactamente el el mismo. Es exactamente lo mismo, inclusive muchas veces no hay una sola variedad. Es decir, lo, lo que eh, eh, reciben, digamos, lo que este, este, los árboles que están sembrados son de diferentes variedades. Muchas veces es difícil saber qué qué variedad es y entonces nosotros trabajamos con el caché efectivamente sobre un clon, entonces ya una única variedad para entender un poquito más qué pasaba, pero el, por ejemplo lo que hizo Ana Lucía con el café de Upala o el café el cacao de Upala era una mezcla de diferentes variedades. Ya. Y también lo de trinidad y tobago, una mezcla de diferentes variedades. Para entender qué pasa, lo del, del, lo del cacao, del caché, era realmente una. Un, eso nunca sucede, generalmente es una mezcla de variedades lo que, yo, o, lo que Una siempre. vez que ustedes obtienen, después del proceso de fermentación, se seca, ustedes deshidratan, ustedes muelen las, la, el producto. Ah, entonces, ¿qué, sí, pero eso este es, proceso? es, un, es para, el proceso, para la investigación propiamente. Obviamente, una vez que tenemos la semilla seca, que es un producto estable, se muele y hacemos una extracción con solventes para extraer todos los compuestos que hay y lo que hacemos es después lo analizamos en el Centro de Investigación en Productos Naturales, CIPRONA, que Ciprona. cuenta con un equipo muy sofisticado que tiene la universidad, un equipo muy, muy bueno, interesantísimo que pocas universidades tienen, que es una, un sistema digamos, que permite calcular la masa exacta de los, de los metabolitos. Entonces se llama una UPLS, eh, espectro, espectrometro de masa. Entonces, eh, ese equipo permite calcular la masa de todos los compuestos que hay ahí. Entonces, después hay obviamente todo un tratamiento estadístico detrás, etcétera, para eh, identificar cuáles son los compuestos que aumentan o disminuyen después de cada día de fermentación. Entonces, después, entonces, hay todo un trabajo ahí de. A partir de la masa de cada compuesto, uno va y puede seguir quebrando ese compuesto para entender qué es ese compuesto. Eso es el gran trabajo de Analucía, que dura mucho tiempo para determinar qué es. Entonces podemos a encontrar, por ejemplo, proteínas, o péptidos. Las proteínas se cortan durante la fermentación y obtenemos péptidos. Péptidos son de pocos aminoácidos. Entonces son muy interesantes porque son ellos que al momento de tostado van a formar el aroma específico del cacao. Cómo interpreta usted Fabricio que una persona tan joven como Ana María esté participando en estos proyectos de investigación. Ah, no, eso es excelente, además, bueno, Ana Lucía ha sido seleccionada porque de, de entre varios es eh, una de las mejores estudiantes ha sido seleccionada para, para hacer ese proyecto y aprender una nueva tecnología, porque la metogenómica realmente es nuevo, es la última, como decía ella, la última de las ómicas, hubo gene, genómica, genómica proteómica, proteómica y la última de las eh, ómicas es la metabolómica, metabolómica. entonces necesitamos mucho, mucho trabajo de aprendizaje, ya Ana Lucía fue a formarse también en otro país eh, y llega y aquí trabajamos con esa nueva tecnología que es muy potente, es una herramienta muy potente para entender. ¿Qué pasa a nivel molecular? ¿Y hay otras, otras estudiantes eh, similar a Ana Lucía participando también? Sí, hay otros estudiantes, pero que no, en Cacao solo está Ana Lucía, pero tenemos otros proyectos donde utilizamos esa herramienta, la metabolómica, a otras cosas, por ejemplo, el efecto sobre la salud. Entonces, ahí lo mismo, vemos cuáles son los metabolitos que se genera, por ejemplo, en la sangre o en la orina después de la ingestión de un alimento. Entonces, la misma herramienta que utilizamos. Excelente. Muchísimas gracias, Fabricio. Le agradecemos mucho compartir su, su tiempo con, con nosotros. Hacemos una pausa para regresar con Ana Lucía. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Ana Lucía Mayorga, profesora e investigadora del CITA y de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica. Ana Lucía, ustedes obtuvieron diferentes eh, metabolitos eh, dependiendo de los días de fermentación. Quiero uh -huh. que, me, que me explique eh, bien esta parte. Y ¿Días de fermentación estamos hablando de 0 a 2, de 3 a 4? ¿Cuántos días de fermentación realmente eh, probaron ustedes? Ok. Bueno, en las tres, en las tres variedades que analizamos, eh, realmente la fermentación la llevamos hasta los 6 días. Eh, y después de ahí empezamos a analizar... Por grupos, de 0 a 2 días. Es, es, esta, esta pulpa que hablaba Fabricio en el cemento anterior, en 6 días ya estaba totalmente fermentada. Sí, correcto. Incluso algunas las dejamos eh, sobrefermentar también para ver el efecto eh, de esta sobrefermentación. Ajá, correcto. Entonces, eh, luego de todo el procesamiento, del intenso procesamiento estadístico, nosotros empezamos a, a agrupar eh, el tiempo de fermentación según cómo varían los metabolitos. Es decir, eh, con nuestro análisis nosotros nos dimos cuenta que habían diferencias significativas en la composición si comparábamos cacao fermentado cero, de 0 a 2 días, 3, eh, 4 días y 5, 6 días. Esos tres grupos eran los que nosotros vimos que tenían diferencias. Ahora la pregunta era... ¿Dónde hay más, por <coughs> ejemplo? ¿Dónde hay más metabolitos? Eh, más o menos, en realidad lo que estábamos viendo era qué metabolitos eran los que estaban cambiando, porque nosotros en nuestras pruebas realmente no cuantificamos, sino lo que vemos es los cambios, son los cambios. Entonces nosotros, al, al ver cambios muy intensos, nosotros queremos darles un nombre, que algo está cambiando, qué es lo que está cambiando, cuál es el nombre que le damos a ese compuesto que está cambiando. Uh -huh. Y ese es nuestro trabajo. En nuestro caso... Vimos, por ejemplo, que al inicio de la fermentación tenemos una, una cantidad bastante importante de antioxidantes. Eh, hablemos de eh, polifenoles como flavonoides, que son unos compuestos que ya al sexto día de fermentación vemos que sí hay una reducción importante. Esto se atribuye principalmente a que estos grupos de polifenoles se van, se van uniendo, se van haciendo polímeros, eh, entonces se pierde un poco esta capacidad de antioxidante. Otra de las cosas que hemos observado es que en la fermentación intermedia, hablemos tres, cuatro días, tenemos un pico en lo que es la presencia de péptidos. Como, como mencionaba mi compañero Fabriz, durante la fermentación se, se activan muchas enzimas, digamos que van hidrolizando o cortando las proteínas y las hacen en fragmentos más pequeños, que es lo que llamamos péptidos. Entonces al día tres, cuatro vemos que, es, que hay un pico. Ya posteriormente empieza a disminuir. ¿Cuál es la importancia? Bueno, estos péptidos son precursores de, de aromas y sabores. Durante el tostado se convierten en compuestos que, que buscamos y que se buscan para clasificar la calidad del cacao. Entonces, de aquí la importancia de proponer este o u, optimizar la fermentación, ya sea reduciendo el tiempo de fermentación para obtener mayor cantidad de péptidos mayor cantidad de precursores, o bien proponiendo alternativas de valorización como, como el consumo de cacao eh, sin fermentación, o de una fermentación muy leve, que va a tener sin duda alguna una, un contenido mucho mayor de antioxidantes. Entonces aquí son, son como dos vías. La parte, la parte de calidad sensorial, ¿verdad? que eso se, se podría mejorar optimizando esta fermentación con estos resultados. O la parte de eh, funcionalidad, al, al, cuando estamos hablando de consumo. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, se conoce o ya se ha demostrado que los flavonoides, que son estos antioxidantes de, del cacao, tienen efectos importantes y beneficiosos para la salud. ¿Cáncer? Este se ha visto... Se, se menciona ha, que para el cáncer son importantes. Sí, también para, para reducir la presión se han visto... Algunos estudios han, han asociado el consumo de cacao con, reducción, con la reducción de, de la presión, eh, entre muchas otras como efectos antiinflamatorios y demás que Correct. se atribuyen a los flavonoides del cacao. Analosía to, todo todo ese estudio de la, la estructura de los metabolitos, podemos decir, usted lo realiza en Ciprona. Eso es lo sí. que lo que comentaba el aparato este, el espectrofotómetro de masa. Espectrómetro de masa. Espectrómetro, sí, correcto. perdón. Sí. Eh, eso es en el Ciprona. Hay, uh -huh. hay una relación directa entre tecnología y alimentos con, con el Ciprona. Sí, que, hecho, que no hemos dicho, el Ciprona al Centro de Investigaciones de Productos Naturales uh -huh. de la Universidad de Costa Rica también. Sí, en efecto, la alianza CITA, Ciprona, cirada ha sido realmente importante. El Ciprona nos ha abierto las puertas para, para el uso de, del equipo que ellos tienen, que realmente es un equipo excelente, es un equipo muy bueno de, de alta tecnología que nos permite. Nos facilita mucho eh, todo este análisis que estamos haciendo y nos permite obtener eh, mejores resultados. Parte de su investigación, ¿usted la realiza físicamente en el Ciprona? Sí. Todo lo que son las mediciones de los extractos de cacao, lo, los, los hacemos en Ciprona. También han, han adquirido software, digamos, para el procesamiento de estos datos, que también eso se realiza en el Ciprona. Y, y que realmente es lo que nos permite obtener los resultados. Estoy pensando en la, en la, en la aplicación de su proyecto, digamos, o en los resultados. ¿Cómo se beneficia el señor este de Upala de, de, de toda esta investigación? Eh, esa es una buena pregunta. En realidad, ahorita, en primer lugar, estamos generando conocimiento, ¿verdad? Conocimiento que... que básico. Básico que, que, por ejemplo, en este caso específico... Yo veo que en nuestro país tenemos una oportunidad enorme, ¿verdad? Con la calidad de cacao que tenemos eh, es una mina de oro, digamos, lo diría yo así. Entonces, el, aquí el problema tal vez es que no le estamos sacando tanto el provecho. Con esta investigación yo siento que se pueden proponer formas para agregar valor al cacao y venderlo como un producto transformado, no necesariamente en chocolate. Que sí es una opción, definitivamente. El cacao, aquí producimos lo que se llama cacao fino de aroma, que es un, un 5% de la, digamos, de la producción global, eh, es cacao fino de aroma. Y aquí tenemos. Entonces, efectivamente, optimizando la fermentación, digamos, si eh, transferimos todo este conocimiento para optimizar las fermentaciones, definitivamente vamos a tener un, posibilidades de generar eh, mejor chocolate o eh, venta de materia prima. Otra opción es... Y todo ese conocimiento se le puede transferir a los agricultores, a los productores sí. de cacao. Sí, digamos de que acá eh, sería eh, optimizando la fermentación y realizando capacitaciones. Eh... Que, que es, me imagino que es una etapa que ustedes van a desarrollar tarde o temprano como consecuencia de este proyecto de investigación. Sí, sí, en efecto es, eh, digamos, en, en nuestro centro de investigación en el CITA también contamos con, con otro experto. En cacao, que se dedica más a la extensión. Entonces, también ahí tenemos como una, una alianza trabajo, interna. Trabajo en equipo que es extremadamente importante y necesario. Fundamental, sí. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Muchos éxitos con su proyecto de, de tesis. Muchas gracias. Y, y importante esa transferencia de conocimiento a, al sector agropecuario. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen, por favor, con la programación de Canal UCR.